Hello guys, how are you? Hello, hello, welcome. How are you? Fine. Good, because it's Monday. Como es lunes, todos estamos con todas las pilas, right? ¿O no? Do you work on Monday? ¿Funcionamos los lunes o not so much? Ready to Yes. go. ¿Alguien que le gusten los lunes aquí? Yes. Yes. Awesome, good. No son muchos los que le gustan los lunes, right? Okay, guys. So now here we go. Let me share with you here. And we go with this part. We go to the section number three. Por cierto, de la sección número dos nos hizo falta lo de la última clase, pero vamos a hacer reposición de de ese día, okay? Así que vamos a estar a la espera cuando se comuniquen con nosotros por parte de corporativo, right? Así que quedamos pendientes con eso, okay? So now, here we go. Let me share with you. We go to section number three. Vamos a la Dijeron test. que las iban a hacer las clases de lunes a viernes. ¿Cómo así? Me mandaron un mensaje por WhatsApp que Ajá. iban a hacer las clases de lunes a viernes e incluso me mandaron un material para que terminara el módulo más rápido. Ah, ok. Me Esta, mandaron le dijeron que con esta semana se iba a reponer el viernes. No, ¿O me cómo? dijeron que iba a cambiar el horario. Ah, ¿really? No A sé si a mí los demás les mandaron este material y esa notificación. sí, a mí sí, también. a mí también. A mí me A mí llamaron. igualmente. Ah, Sí, ok. a mí me llamaron. All right. Vamos a Incluso a mí me verificar estaban entonces. preguntando por qué no había terminado el módulo 2 y 3. Solamente me Ajá. habíamos quedado en el 2.7. Por mensaje A me mí estaban preguntando por mí. me hicieron Ah. terminar Me la semana 2, el sábado, y fue como que Ah, no, tiene que llamarme un 80% yo. ya. A mí me estaban preguntando lo mismo, sí, que por qué no lo la habíamos dos, terminado. ajá, la dos se tenía que terminar, fue lo que yo les mandé ahí por mensajito, porque ahora Pero iniciamos fue con la antes, teacher. tres. Ah, Milly. A mí me escribieron antes todavía, que por qué no había Really? terminado la sección 2 y 3. Y yo le escribí que Sí. no habíamos llegado a eso y que incluso habíamos tenido pocas clases. Ah, Ah, solo un okay. recordatorio me pusieron y yo. Entonces no están coordinados, dije. All right, Ah, que okay. le hiciéramos caso a mí, eso se lo habíamos terminado, ajá. ¿Eh? Ah, all right, okay. Vamos a anotarlo por ahí. Listo. Okay, tell me. Ahora enviaron un material, Yes. pero oh, bueno, no sé, no me da acceso a mí de eso se puede hacer de otra forma. ¿Acceso cómo? Sorry. ¿No tiene acceso al material? Abelín. Sí, con el celular he intentado escribir, pero no puedo escribir en el material que enviaron. Ah, all right. Ah, Déjame no, es que es un verificar. PDF. Es un PDF. Tú tienes que meter de la plataforma y llenar con el PDF las lecciones. Ah, ok. Es No, pero material de refuerzo, el material ¿yes? que. Creo que también Ajá, decían que acabábamos el módulo del día tipo de 12 exámenes, que de son diciembre. tipo de exámenes para terminar. Ajá. Ajá. Ay, sí, yo creo que Sí, pero quizás ha siempre vamos a habido. recibir las clases. Ajá, yo Siempre, creo siempre. que ha habido una confusión con las fechas, porque sí, nosotros terminamos el 14. Ajá, en el mensaje decía de la tarde que el 12 de diciembre teníamos que terminar el módulo y llenar un formulario que nos habían enviado por PDF. También con Ah, okay. All que right. me dijeron Dime. que se había adelantado 2 días, que ya no iba a terminar el 14, sino que iba a terminar el 12. Si quiere le mandamos bueno, alguien que le mande el screen de lo que le mandaron el material para que la leak se oriente también. A mí me Okay, dijeron good. que iba a terminar el 7 Ah, okay. ¿El 7 de qué? ¿De diciembre? de diciembre, que será la evaluación. Really? Ok, voy a verificar información, ok, guys. All right, ya me dejaron con la duda, pero ok, vamos a verificar, so don't worry, all right. Mientras tanto, vamos a ir a la sección 3, que es la que corresponde ahora, ok. Así que, please, todos nos vamos a la 3 y yo voy a verificar eso, quiero ver, terminamos el día de mañana, all right. Y ahí cualquier cosa yo les estoy notificando, ok.
Right. So ahorita todos en la 3.3, please. 3.3. All right. Así que ya estamos por ahí, yes. Yes. Estamos acá. Yes. All right, good. So now let's see. Vamos a ver este video por acá sobre las yes and no. Y luego vamos a hacer unos ejercicios, guys, complementarios para que ya nos quede súper claro, okay? So don't worry. Here we go. Let's listen to the video and let's go. Plus verb to be plus. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when expressed spoken, we will typically use contractions. So that's why we say I'm not from New York rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions would be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers. And then share them in our discussion forums. All right. So now, here we go. Por cierto, guys, ahorita estoy verificando y ya me mandaron sobre eso. Y sí, vamos a tener hasta los, vamos a tener de lunes a viernes, precisamente para terminar el martes 12. All right. Para que esa sea como nuestra... acelerado. Por cuestiones de, yo creería que es por cuestiones de diciembre, ¿verdad? Porque como al final, ya la última semana, esos últimos días, por cuestiones ya de cierres y todo eso en INSAFOR, ya es un poquito complicado. Entonces, por eso lo vamos a acelerar un poquito. Así que vamos a avanzar más, ¿verdad? Con todo lo que tenemos que hacer. All right. So now, here we go. Vamos a entonces hacer el paso a paso de este tema del be, right? Entonces, para esto tengo acá la presentación. Esta se la voy a enviar al finalizar la clase, so don't worry, okay? So here we go. Para poder recordar, guys, tenemos que tener
claridad en este caso, los pronouns. ¿Qué eran los pronouns? ¿Se recuerdan cuáles eran los pronouns? Ya les di el tip ahí. El pronombre. Nombre personal. ¿Y qué son los pronombres? Ajá. ¿Qué son los pronombres? ¿Son verbos? No. Sujetos. Pues se pueden llamar subject, sujetos, right? ¿Qué función tiene un pronoun en mi oración? Definir quién habla o de quién se está hablando. Exactly. Va a depender, cuando yo veo un pronoun, significa que de esa persona o de esa cosa, right, estoy hablando en mi oración. En este caso, los pronouns que tenemos son solamente estos, no hay más, right? Entonces, vamos a repasar desde el primero hasta el último. So, repeat after me. I. You. He. She. Eat. We. They. You. ¿Qué significa I? Yo. Ajá. You. Tú. ¿Y el otro you? Ustedes. Es plural, right? Ajá. Luego, he. She. Ella. Eat. Para una cosa. Cosa o animal. Luego, we. Nosotros. Ellos. Okay, good. So now, here we go with the verb to be. En el caso del verb to be, ¿qué dijimos que era in Spanish? What is it? Cero está, right? ¿Y tiene cuántas formas el verb to be en el presente? Tres. Three, right? ¿Cuáles son esas tres formas? Is, are. ¿Y significan lo mismo o significan algo diferente? Significa lo mismo. Lo mismo. Ah, the same, right? No tienen, no es que signifiquen cosas diferentes, sino que ¿por qué tienen tres formas? ¿Se acuerdan? Porque depende del nombre. Va a depender del pronoun o del subject. Dependiendo de eso, yo voy a utilizar cualquiera de los tres, right? Entonces, con she, ¿cuál es el que utilizo? Is, right? She is a florist. Luego, he, a factory worker, ¿cuál utilizo? Is. Y con we, are. Good. We are nurses. Todos significan cero está. Okay, good. So now, let's go here. Okay, en el caso de la afirmativa con el verb be, ¿qué vamos a tener primero? Y usted tiene que memorizarse esta estructura, right? ¿Cuál es la estructura del affirmative, del afirmativo? Lo primero que usted necesita, what is? Un sujeto. The subject. After the subject? El verbo. The verb? ¿Cuál verbo? Be. Y luego, complement. Un complemento. Entonces digo, mi subject aquí es. Sí. Mi verbo be es. Is. Y luego mi complement. A teacher. Si decimos t-shirt, es camiseta, right? Teacher. All right, good. So, in this case, si yo tengo como subject, he, ¿cuál va a ser la forma del verb be para he? Is. Y luego un complement, él es o él está. Ah, doctor, for example, right? Good. ¿Qué pasa si yo tengo we? Are. ¿Y luego? Students. Ok, puedo decir, we are like this, a student? No. Student. ¿Por qué no lo puedo decir así? Porque es un plural. Exactly, es un plural. Entonces, el a y el an, ¿qué significaban? Uno y una. Entonces, no lo puedo utilizar. Pero, ¿en qué me tengo que fijar? En ese complemento.
que tiene que ir en plural. Falta una. Ah, exactly. Tiene que ser plural. ¿Por qué? Porque digo, nosotros somos estudiantes, right? Y si yo no le pongo esa S, dice nosotros somos estudiantes. So be careful, all right? Siempre hay que tener cuidado con los plurales. Luego, si yo tengo they, what is my verb? Are. And then complement? Friends. Friends. Good. And what if I have I? I am what? An architect. Architect. All right. And then if I have here, let me see. You are. And a compliment. A police. You are a police. All right, good. So like that, guys, we make the affirmative. Estos son afirmativos, right? Entonces, cuando nosotros queremos hacer negativos, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia aquí es, ¿qué es lo que cambia? Poner luego del verbo to be, not. Exactly. Entonces, en este caso, yo tengo, por ejemplo, let me see, Daniela. La primera oración que yo tengo, she is a teacher, dice she is not a teacher. Entonces, Daniela, ayúdame con la segunda, donde dice he is a doctor. Hay que hacerla en negativo. He isn't a doctor. He isn't a doctor. Ah, usted me está contratando. Right. Ya vamos a llegar ahí. He is not a doctor. A doctor. All right. Ana, dígame. Sí, en la anterior había dicho que you, estoy en la estructura afirmativa todavía, que era el plural, a police no sería mal utilizado el a. Ah, all right. En este caso depende del contexto. That's a good question. Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque el otro you, ¿qué significa? Plural. Ajá, es uno. Plural. Ustedes. ¿Y el otro? Yo. Tú y ustedes. Es tú y ustedes. Entonces va a depender del contexto. ¿Ah? En este caso lo hicimos pensando en tú. You are a police. Tú eres un policía. Tú, right? Okay. Pero you. Good question. En este caso con el you va a ser contexto. Siempre vamos a identificar si es plural o si es singular dependiendo del contexto. Pero good question. All right. So now. In the second one, we. Thank you, Daniela. And now let's go here. Let me see. With we. Let's check. Evelyn Astrid. We. In the negative. ¿Cómo voy a escribir en the negative? Okay. We are not a doctor. We are not a doctor. A doctor? In number. The student. Perdón. Student. Okay, students. En este caso hacemos el sonido de la S, all right? Entonces students. Decimos, we are not students. We are not students. Students, all right, students. Good. So now, let's go, Henry Jonathan. The next one, they. They are not friends. They are not friends. Awesome. Friends. Good. And now let's go Melvin Enriquez with I. What happened? Se marchó. Don't go. All right, maybe the internet. Okay, so now I am not a police. All right, Reinaldo.
I am not an architect. All right, I am not an architect. Okay, and now let's go here with, let me check. All right, with Noemi. The last one, you. So yeah, are not. Oh, you are not. Not a police. Police. You are not a police. Aquí podemos ponerle para completar police officer. Un oficial de policía, right? A police officer. Pero police is good. All right, so now guys, questions about this one? Questions about affirmative or negative? No. En este caso, siempre va a ser tal cual. Usted lo único que va a hacer es memorizar esa estructura. Usted va a saber qué va después de qué. ¿Ok? So, no questions. Les voy a mandar esta. No. Por cuestiones de por los que tienen problema de repente por el internet, se los voy a enviar al WhatsApp. All right. So, now, guys. Ahorita quiero que me escriban una afirmativa. Vamos a hacer la práctica. Una afirmativa en el, let me see. Aquí donde dice, la vamos a escribir en el foro de discusión, ¿ok? Vamos a irnos a esta parte. Here, le vamos a dar a añadir publicación, igual. Escribe su nombre y escribe la firma, perdón, una afirmativa y una negativa, ¿ok? So now. Una afirmativa, una negativa. So let's go. Ese es en la 3.3, ¿verdad? Yes, 3.3. Mm-hmm. Una afirmativa y una negativa. So let's go. Teacher. Tell me. Fíjese que yo ya había respondido eso también, pero yo hice en todos los verbos, todas negativas y después hice preguntas. Y ah, ok. Ya lo había hecho ahí así. Ah, okay, all right, don't worry, ahí está ya. Okay, good. Okay. Ya lo adelanto. Okay. Pero si tiene dudas, you can ask, all right? Para eso hacemos el double check. Ajá. Okay. No, así está bien. All right, good. Muchas gracias. Okay. Sí. So let's go in the platform. Vamos a la plataforma. And let's check. One affirmative, one negative. Let's go. Tengo de Evelyn, Astrid y Daniela. También de Roy. All right, good. Si hay dudas, pregunten, guys. Let's see. Let's see. Dígame, Mirna. Teacher, yo lo escribo después porque si me meto a la plataforma, me saca de la clase. Ah, ok, don't worry. Right, good. Sí. Solo que no se les olvide, ok. Sí. Ah, por cierto, ya. Solo eso, que no se les olvide practicar siempre, bueno, completar toda la plataforma para tener todo al día, right. Si pueden adelantar, está bien, pero si consideran que tienen dudas o algo, les aclaramos en clases. Good. Teacher, fue una A. Dame. Porque corté y pegué para hacerlo más fácil y se me fue una A antes. Is and not, puse yes, is not. Ah, all right. Okay. Le digo porque. Okay, no puedo no rectificar ahí, ¿verdad? Pero fue así, error de. Okay, don't worry. Okay, don't worry. All right, ajá. ¿Tenían dudas? No. All right, let me see. Teacher, tengo una consulta rápida. Dígame. En algunos de los puntos de las otras secciones que hemos trabajado, hay en algunas que
por ejemplo, que son videos, ¿verdad? Yeah. Entonces, no hemos hecho comentarios así como en clase, de que, por ejemplo, como ahorita, ¿verdad? Ejercicio. Entonces no sé si hay problema que no haya completado todos los videos así, sino que directamente en lo que usted ha dicho y en las actividades que hay que hacerlo. No sé si hay un problema. Ok. En lo que nos muestra la plataforma, eso para que lo sepan, van a ser nada más los que tienen el lapicito. Por ejemplo, aquí el Knowledge Check. Esos son los que nos miden el progreso en cada una de las secciones. De ahí a estos son cuestiones adicionales, right? Son prácticas adicionales. Hay una parte, hay una parte en la que puedes ver tu progreso. El progreso. Yes. Que es, ahí dice progreso, ahí puedes medir es que cuántas has completado y el porcentaje. Ajá, aquí donde dice progreso, let me see. Es que Tiche preguntaba porque el mismo día que me preguntaron que por qué no había terminado la sección, le dije que qué es lo que me faltaba. Y me decía que algunos puntos de algunos videos que no había escrito, no había respondido. Entonces me quedó la duda. All right. Okay. Porque lo demás sí lo he hecho todo. Entonces a mí me entró la duda y ahorita que me recordé. Igual y ya había terminado todos los que decían knowledge check. Sí, cada lapicito vale 25%. Ok. Me estaban preguntando por los demás. Entonces me quedó la duda. Ah, ok. Entonces sí, va a ser de hacerlo. Realmente los que miden son los de lapicito, pero me imagino que sí, quizás hay algún... Hay algo que aparece que falta, supongo. Yo porque la verdad, con este curso es la primera vez. No, este no lo había... No tenía experiencia con esto, pero me imagino que entonces sí hay que escribir, hay que hacer el comentario. Solo una. A mí también me avisaron que no había terminado algunos puntos y yo veía que todos los chequecitos todos estaban en verde. Ajá. Y revisé y me parecía de que algunos estaban completados, pero no se les había dado enviar. Entonces no aparecía 25 de 25, ¿verdad? Entonces yo ya lo había hecho, pero quizás me falló el internet cuando lo estaba haciendo y no me lo envió. Y por eso es que no me percaté. Pero sí hay que tener cuidado en eso porque de repente no le envía y uno cierra antes de que se envíe el trabajo, ¿verdad? Ok, interesting. All right. Sí, igual como decía el compañero, aquí donde dice progreso, a la par donde está, donde dice curso, donde ven las secciones, a la par dice progreso, ahí pueden ver el avance que han tenido y abajo aquí les aparecen los scores, ¿no? ¿Cuánto? Por ejemplo, en este caso, 25 de 100, 0 de 100, en el primero 100 de 100, y así les tiene que aparecer al 100%. Para verificar que sí tenemos todo completo. Good. ¿Alguien más tenía otra duda? ¿También? Hola. Dígame. Sí, mi duda es esa. Porque, como decía la compañera, al contestar todo, sale el chequecito verde y pues yo entendería que todo está bien. Pero al ver el progreso veo como que no se digamos, terminó. Como uno de 0 de 100, o sea, ¿no? Ahí usted lo que se tiene que fijar es en la sección y hay que darle a actualizar. Por ejemplo, acá usted se fija, va apareciendo por semana. Por eso aquí usted tiene que verificar esta parte de abajo. Por ejemplo, aquí dice Homework 1. Esta se refiere a la sección 1. Ahorita nosotros el día viernes teníamos que haber terminado hasta la sección 2. Y luego tenemos, ahora vamos a empezar ya con esta. Por eso aparece en 0. Pero ahí tenemos que completar todos los ejercicios para que nos aparezca ya. Y aquí le va apareciendo usted, sección 1, ¿cuántos son los que ya le aparecen verificados? De la 2, de la 3, hasta que llegamos a la última. Pero por cualquier cosa, yo sí les recomendaría por cuestiones de internet, siempre denle en actualizar y verifiquen aquí el progreso para que puedan corroborar que sí se envió. Gracias. All right, good. Dígame, Ani. O Evelyn, no me... Yo. Ok, dígame. Solo que la vez pasada, no sé si entendí mal, que digamos, si avanzamos en la plataforma,
No es que va a revisar ni nada que esté bien, ¿verdad? Sino que automáticamente ahí me dice si está bien o mal lo que yo he hecho, ¿verdad? Exactly. Okay, ese era mi duda. Gracias. All right, good. Okay. Evelyn, dígame. Disculpe, fíjese que yo escuché que mencionaron lo del PDF, pero no entendí muy bien. Y yo hice la pregunta ahí para ver si cómo le iba a responder, porque como está en PDF, ¿verdad? No sé cómo responderlo. O sea, Ajá, vas a abrir una pestaña del PDF en una ventana y de esa misma pestaña vas a ir copiando, o solo lees, te aprendes el lugar en el que va y te metes a la página web y ahí vas a responder según lo que se te ha quedado. O sea, ah, el PDF solo es como una guía. okay. Básicamente es solo para obtener la respuesta. Exacto. Okay, Si gracias. puede alguien me lo manda para verlo, please. Así les puedo ahí por cualquier Voy duda que ahorita. tengan. All right, good. Gracias. Dígame, Abelino. Uy, desapareció. Abelino. It disappeared. Ok. Si tienen dudas, ahorita pregunten, guys, ok. Estamos a tiempo todavía para ponernos al día sobre la plataforma. ¿No? All right. Sana. Compartir los documentos del chat de WhatsApp del grupo. No sé si ahí los quería. Good. All right, thank you. Ahí lo voy a revisar y por cualquier cosa, si tienen dudas, ahí yo le verifico, ¿ok? Ah, sí. Ah, sí, les están compartiendo la respuesta, las opciones de respuesta de cada uno de los ejercicios que hacemos en el Knowledge Check. Que esos son los que estábamos hablando, que son los evaluados. Pero aparentemente, según lo que les han mencionado, también deben comentar en los videos. Hay que hacer las dos cosas a la vez. All right. Okay, thank Sí, you. lo que Así les había abrí. compartido la vez pasada, pero me entró duda, entonces me lo borré. Porque había un asunto que solo tres personas habían respondido y era de los números de teléfono. Entonces, teníamos que haber hecho o realizado más bien 10 números de teléfono, grabarlo en la app que usted nos dijo del sitio web Sin boca y mandar room. el link. Sí, igual vamos a, quiero ver, esta semana también vamos a ocupar la misma, así es que si hay dudas sobre eso, usted solo le da a grabar como en WhatsApp, right? Le da ahí el iconito que aparece, ahorita se lo voy a enseñar con cualquier cosita. En este Boca Room les voy a volver a enviar el link para que lo tengan a la mano porque sí lo vamos a estar ocupando. Aquí usted solo le da clic a esta, ahí el iconito y ya empieza a grabar, right? Y luego creo que aquí, creo que como estoy en video, ah no, pero sí está grabando. Ok, y luego usted le da stop y aquí le damos guardar y compartir y ese es el enlace que usted va a pegar. Entonces aquí solo le va a dar en el copiar. Y ahí ya de una vez dice copiado al portapapeles. Y de ahí usted solo lo pega, right? Por ejemplo, aquí se lo voy a mandar ahí en el Zoom chat y ahí ya está el enlace. Eso es lo que usted va a pegar. ¿Y Como que fuera a en dónde lo WhatsApp, vamos right? a pegar, teacher? Ajá, eso cuando nosotros hacemos el ejercicio, ahora no lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer esta semana. Usted lo va a pegar ahí donde está escribiendo, en el foro de discusión, ahí lo pega. Tal cual como que usted estuviera escribiendo. Ahorita le muestro. Por ejemplo, en el caso de ahorita estamos en, vamos a verificar, porque vi que había mucha duda con este. Right. Entonces ahorita estamos sección 3, right? Y estamos haciendo la práctica del verb be. Entonces vamos, ahorita les muestro. Hay que tenerle paciencia, right, al internet. All right. Entonces, en esta, ahorita estamos escribiendo aquí. Entonces, cuando usted tenga una actividad de grabar algo, acá, así tal cual como usted lo ha hecho, le da a añadir publicación. Siempre escriba su nombre para saber quién lo ha escrito, right? Y luego aquí, usted solo pega el enlace. Así como que escribiera, lo pega y le da enviar. Y ya. Con eso ya yo puedo recibir el enlace. Y mire acá ya aparece el enlace de Vocaloo. Así lo hacemos, guys.
¿Alguien más tenía una duda, guys? Porque en lo que nos enviaron dice que la fecha límite para la plataforma de aprendizaje, necesitamos que complete todas las actividades de la plataforma de aprendizaje para este fin de semana, 2 y 3, o sea que tendremos que tener hasta la lección 5, todo ahí en la plataforma, este fin de semana. Este fin de semana. Sí, porque dice, ya que nos indicaron fecha límite para colocar sus notas y así la autorización de su diploma. Pues tendríamos que tener todos hasta la sección 5, ¿de acuerdo? Por eso, me imagino entonces que les enviaron el PDF. Creo que es por lo de los cambios que han habido. Déjenme verificar. Quiero ver. Se lo voy a enviar ahorita al WhatsApp. Hágame el favor, porque sí creería que es por eso. Aquí, vaya, la ventaja que vamos a hacer es que vamos a aunque ustedes, digamos, lo hagan ahorita, yo sé que lo van a sentir que es a la carrera, ¿verdad? Pero igual, como tenemos las sesiones, ahí vamos a ir haciendo nosotros ya la práctica. Si de repente tuvo usted dudas en algo, ahí vamos a aclarar, siempre en la clase. Ya lo habían reenviado, de todas maneras. Sí, ha de ser por lo de la finalización con esa forma. Ok, sí, pero justamente lo que mencionó el compañero, el PDF, ahí están todas las respuestas de la plataforma por si usted tiene alguna duda, ahí puede verificar. Lo ideal sería que usted lo haga usted primero y después vea el PDF, para que usted pruebe. Pero si no, si usted ya siente que ya no pudo y le tocó con el PDF, no hay problema, porque pues, en ese sentido nosotros siempre lo vamos a hacer en clase, o sea, vamos a tener la práctica, ¿ok? Así que no hay problema con eso. Siempre vamos a aclarar esos temas y vamos a rehacer, ¿ok? Vamos a ir practicando siempre, ¿all right? ¿Ok? ¿Sí queda claro? Yes. ¿Cómo vamos a ir trabajando? Dígame, Daniela. Yes, o sea, que los PDFs que han enviado es solo como para copiar. Para verificar, digamos, verificar información. Ajá, okay. Sería lo ideal, right? Que usted lo haga y que usted después ya dice, ah, no, esto ya no entendí, usted verifica información. Eso sería lo ideal. Ya si le llega la tentación, right, es otra cosa. Pero yo esperaría que no. Primero intente usted, si ya de plano no pudo, ya verifica, ¿ok? Pero sí, igual como les digo, vamos a seguir practicando, así que de eso no se preocupen, siempre lo vamos a hacer por acá. Y hablando de eso, vamos bien, ya revisé la plataforma, vamos a verificar otra vez, let's see. Right, it's not good. Entonces, como ya tenemos claro los negatives, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar a las questions. En el caso de las questions, nosotros en inglés, guys, tenemos dos tipos de preguntas. Las que son de yes and no, o sea, las que la respuesta va a ser o sí o no, y las que van a ser con WH. Y las WH, esa lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero en las WH son para cuando solicitan más información. Ahorita quiero que se concentren en esto. En el caso de las yes no questions, precisamente es lo que les decía, esperamos una respuesta de un sí o de un no. Entonces usted va a pensar, right, por ejemplo, tenemos acá, la primero que usted tiene que saber es la estructura. En este caso, ¿qué va primero? The verb. The verb what? The verb be. The verb be. After the verb be, we have? Subject. Subject. After the subject? Complement. The complement. And at the end? Question mark. Question mark. Si olvidamos el question mark cuando estamos haciendo ejercicio, ¿qué va a suceder? Siempre le va a parecer incorrecto porque le va a hacer falta el question mark. Así que no se le olvide. En este caso, aquí le voy a poner, ¿cómo se llama? Question mark. Right? El signo de pregunta. So now, guys, we have the first one here. El verbo be is.
el subject, she. Entonces, ¿qué, cuál es la diferencia de las, en este caso, si decimos de las afirmativas? Que usted lo único que va a hacer es, le da vuelta, right? Primero en la afirmativa usted tiene subject, usted dice she's a teacher, en una afirmativa. Dice usted, she is a teacher. Pero en la pregunta va a cambiar. Cambiamos el verbo be y el subject, le damos vuelta, ¿verdad? Entonces decimos, is she? Entonces, acá tenemos, is she a teacher? ¿Es ella una profesora? Entonces, la respuesta que vamos a tener es, yes o no. Entonces, aquí podemos tener, por ejemplo, otra, según las que hicimos en las afirmativas, ¿qué otra pregunta podemos hacer acá? Si tenemos are, por ejemplo. Are you a doctor? Are you a doctor? Are you a doctor? Question mark. ¿Qué otra pregunta podemos tener, guys? Am I? Am I? Am I a student? Am I a student? Usted tiene un momento de filosofando, right? Am I a student? Y se pone a pensar, all right? And then you say, is he? Is he? Is he your brother? Ah, okay. Is he your brother? ¿Es él tu hermano? Y la respuesta es yes o no, right? Luego si digo, are we? Friends. Friends. Are we friends? Are we friends? Su amigo hizo algo que le cayó mal, y usted le digo, are we friends? Mm. Yes or no, right? Entonces, luego tenemos, is it, si hablamos de la, por ejemplo, de la mascota, is it, and then, a compliment. You dog. Is it your dog? Huh? Is it your dog? ¿Es tu perro? Va a ser respuesta o yes o no. Luego, si decimos, are they, huh? Your parents. Are they your parents? Y la respuesta igual va a ser o yes o no, right? Entonces, cada una de las veces que utilicemos en el caso del verb be, vamos a tener acá o yes o no como una respuesta cuando tengamos un verb be. Entonces, ¿qué sucede con ese yes o no? Esa respuesta también va a tener una estructura que debemos seguir. ¿Por qué? Porque en el español nosotros no lo utilizamos, pero en el inglés debemos de usarlo. Entonces ahorita, let me see, vamos a copiar estas que están acá. Y vamos a ir a la siguiente. Entonces ahora, I need to get that. Ok, so now, tenemos acá, ok, nuestras preguntas, right? Is she a teacher? ¿Y cuál va a ser la respuesta si es yes? ¿Qué dice acá? Yes. Yes. She is. Yes, she is. Yes, she. Dígame, Luis. Perdón que les interrumpa la clase, pero es que soy enfermera y me acaban de llamar de emergencia para que vaya a poner algo, entonces. O sea, voy escuchando y toda la onda, pero perdón, pero eso es rapidito. Ok, good. All right. Don't worry. Ahí le voy a mandar los screens al WhatsApp. Okay, good. So now, in this case, con el yes, ¿qué vamos a hacer? En la parte escrita, nosotros siempre vamos a agregar una coma después del yes o del no. Es parte de la estructura. Entonces decimos o yes o no, luego agregamos la coma, y después, ¿qué vamos a escribir? El subject. Pero, ¿cuál subject? Cualquier subject. No, de acuerdo a la pregunta. Sí. Exactly. Por ejemplo, en este caso, nuestro subject es she. Entonces, en la respuesta, yo voy a utilizar el mismo subject de la pregunta. All right. Entonces, al final, ¿cuál es el verbo be que voy a escribir?
El mismo de la pregunta, right? Lo mismo. Entonces, con el negativo va a suceder the same, exactamente lo mismo. Pongo el no con la coma. Luego, ¿cuál es mi subject? Igual el she. ¿Cuál es mi verb be? It is. Pero al final, como es negativa, ¿qué voy a agregar? No. El not. Ajá. Entonces digo, no, she is not. Esto nosotros en español no lo hacemos, pero en inglés así las hacemos cuando son respuestas cortas, ¿ok? So now, por ejemplo, tenemos aquí la number two. We have in this one. Are you a doctor? Y si la respuesta es no, ¿cómo voy a contestar? No, I am no. Not a doctor. Are you a doctor? No. I am not. No, I am you. Not. No. ¿Por qué aquí no voy a utilizar el you en vez de decir I? Porque la pregunta, ¿no? La pregunta es para mí. Ajá. Aquí es algo bien importante, guys. Cuando usted tenga una pregunta que diga you y que se refiere a tú, a ti, right? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es la única en la que va a cambiar. ¿Por qué? Porque la respuesta va a ser yo. De tú pasa a ser yo en la respuesta. Por eso va a cambiar. Es la única. De ahí todas permanecen igual. Esta es la única que cambia. Entonces digo, no, I am not. Pasa a ser am porque tengo I. Y porque aquí es you. O sea, la pregunta es tú, right? Okay. Me confundí con la otra respuesta, entonces. Es no soy. Y la otra es no soy. ¿Cómo así? Es por eso que no entendí la sección 2. Hay una este respuesta caso que dice no soy, y en este caso dice no soy. O sea, la otra dice no soy. Ajá. Es igual. Ya, yeah, es lo mismo. Si yo lo quiero traducir así, tal cual en español, así dice no soy. Ajá. Pero en realidad lo que significa es no. Solo que ellos lo dicen bien largo, ¿right? No van a decir solo no como nosotros. Si le preguntan, por ejemplo, ¿eres un arquitecto? Y usted quiere decir no. Usted en español solo dice no, ¿right? No. Pero en inglés tiene que decir no, I am not. Es más largo. Ajá, es más largo para decirlo. Entonces dice no, I am not. No solo puede responder no. Ajá. Ok. Y ahora, si yo tengo, por ejemplo, let me see, this one. Is he your brother? Y mi respuesta es yes. ¿Cómo voy a responder? Yes, he. Yes. Yes, he is, right? Exactly. Yes, he is. La que sigue, que dice, are we friends? Si quiero decir yes, ¿cómo le escribo? Yes, we are. We are. Si digo, is it your dog? Y la respuesta es yes. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Yes, si it digo, is. Are they your parents? Y la respuesta es yes. Yes, they are. Yes, they are. Exactly. Entonces, así, si se fijan, en ninguno cambió, solo cambia para I. Es el único, right? Dígame, Ruth. Una consulta, teacher, y si con el you se ocupa en plural, por ejemplo, are you doctor, cambiaría no, we are not. Ajá, en este caso, en la de, are you, por lo del contexto, ¿verdad? Are you doctors? Aquí yo sé que como es plural, me estoy refiriendo a, perdón, que como hay una S, me estoy refiriendo a plural, right? Are you doctors? Hay dos o más personas. Entonces, si digo yes, ¿cómo respondemos? Yes. Yes, we are. We are. ¿Huh? Como hablamos, con el you es con el único que va a cambiar. Con los demás, todo permanece igual. Yes, también. Una consulta tengo.
Ah, por ejemplo, con lo que acaba de decir respecto al compañero. Yes. Este, perdón, el ruido. Bueno, por ejemplo, a mí alguien me pregunta en inglés, you are the doctor. Yo le contesto, I'm nurse. ¿Sería una buena respuesta? Ah, si le preguntan, are you a doctor? ¿Eres tú un doctor, no, un médico? No. Ajá, entonces la respuesta es, digo, no. Are you a doctor? Porque el médico, right? Are you the doctor? Y si digo yes, no, ¿cómo I'm digo? Not. Si digo yes, ¿cómo respondo, guys? Yes, are I you am. The doctor? Yes. Yes, I am. ¿Y si es yes, no? No, no, I am not. I am not. Ajá. Y si usted quiere dar la explicación, ya usted agrega lo que usted quiere, right? Yes, en este caso, answer. No, I am not. Ajá. Entonces usted okay. dice, I am the nurse. Ajá. Yo soy el enfermero. Okay. No, I am not. I am the nurse. Yes, good. Ajá, esa es una respuesta más completa, right? Dando más información. Ok, so like that. Entonces, guys, ¿cuándo es la única, el único momento en el que cambia la respuesta? Cuando se habla de... When you use... When we use you, right? You. Ajá. Es la única. De lo contrario, para todas permanece exactamente igual. Entonces, después tenemos las contracciones. Pero con efecto de que hagamos la práctica del knowledge check para que ya quedemos listos con eso, eso lo vamos a ver mañana, ¿ok? Las contractions. Así que ahorita volvemos a la plataforma, please. Y vamos a ver acá. Le vamos a dar next. Sí. Pero puedo, yo tengo problemas para conectarme a la plataforma. Ah, ok. Entonces, por eso no estoy ingresando a la plataforma, solo estoy viendo la clase. Okay. El internet me lo tengo algo lento. Sí, entonces, lo veo en slow motion. Ok, don't worry. Pero sí están trabajándolo, ¿verdad? Yes. Pero sí puede ingresar, no hay problema. Ok, good. Sí, mientras no se les olvide, no hay problema, right? Porque hoy sí vamos a tener que trabajar un poquito acelerado. So, para cualquier cosa, pueden verificar el PDF. Igual, como les digo, siempre vamos a reforzar esos temas en clase, así que no se preocupen por eso, ¿ok? Así que ahorita, guys, nos vamos para el Knowledge Check y tenemos que estar acá, donde dice 3.4, que es sobre complete the conversations, write the correct answers, y tenemos acá, por ejemplo, la primera dice, Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Y si dice yes, y tenemos we, ¿cuál es la respuesta? Are. Ah, yes, we are. Por efectos de ortografía, creo que la plataforma a veces les revisa, digamos, les aparece mal si lo ponen todo mayúscula. Me tardé una hora contestando el último en el segundo. Ah, ok. Por eso, por la mayúscula. Ok. All right. Entonces solo ponemos, guys, lo que falta. Ok, yes, we, y solo el R. Y ahí en minúscula, ¿verdad? Porque va. En minúscula, porque no va al inicio, ¿verdad? Right? Okay. Luego tenemos O, y dice. Oh. You are from you Tokyo? From Tokyo? Are you from Tokyo? Y ese R probablemente yes. Sí nos va a calificar que vaya a la A en mayúscula, ¿verdad? Right? Are you from Tokyo? Y ponemos el R. Luego en la B, dice no. Y después dice not, plural. Not. Entonces, no. We are. Not queer. Porque we are. Plural, right? Good. No. We. We, y después. Are. Are. We are, y arriba está el not. A veces confunde un poquito porque va por pedazos, right? Entonces digo no y después we are not. Y ahí con minúscula, ¿sí? Sí, con minúscula, porque después tenemos el no y la coma. Okay. No, we are not. Right. Luego, la siguiente. From Kyoto y tenemos plural. Entonces, ¿cuál sería? We are.
¿Es pregunta o es afirmativa? ¿Hay un question mark ahí? Afirmativa. No. Entonces, si aquí fuera are we, debería de haber un question mark at the end. Ajá. Pero como no aparece. Hay, ajá, entonces como no hay, es afirmativo, right? Y tampoco yes. dice not, entonces, ¿cómo es? We are. Mm. From Kyoto. We are from Kyoto. Hay que verificar siempre esos detalles chiquitos, right? Y luego, esta, sí hay question mark. Entonces, ¿cómo va a empezar? Y tengo Laura. Is Laura from U.S.? Exactly. Y ese is la primera mayúscula, right? Uh-huh. Is Laura from the U.S.? ¿Todos vamos bien ahorita? Yes. Okay. Yeah. Nadie se ha quedado. All right. Now, B, dice no. Y luego tengo not. She's from the UK. Entonces estoy hablando de Laura, right? Entonces aquí no. She is, porque ella dice no todavía, entonces ya no lo vamos a ver. Exactly. She is, y arriba está el not, right? No, she is not. Okay. Luego tenemos la siguiente y dice la letter A. She from London? ¿Tengo question mark? Is she from London? She is. Is. Oh, is she from London? Uh-huh. Pregunta, right? Question. Is she from London? Uh-huh. Si tengo question mark, inicio con verbo be. Uh-huh. Aquí está la rayita, right? Okay. Luego, la B. Yes, she is. She is. Yes, she is. But her parents are from Italy. From Italy, right. And then we have not from UK originally. So? They are. Sí. No, porque estamos hablando de ella, me imagino, ¿verdad? Seguimos hablando de ella. Aquí no hay question mark, entonces no hay pregunta. Y aquí hay un negativo, entonces, es una negative. Ajá, ¿y qué estoy preguntando? Is she from London? ¿Es ella de Londres? Yes, she is. Yes, yes. But her parents are from Italy. Sus papás son de Italia. Ajá, ¿y luego? They are not from... They are not from UK originally. Original. Okay. They are not from UK originally. Originalmente no son del United Kingdom. Mm-hmm. Entonces luego dice, Laura's first language Italian. Y si tengo Laura... Is right. Is Laura's first language Italian? Es el primer lenguaje de Laura italiano. Mm-hmm. Y digo no. It is not. ¿Y por qué digo it is? Porque estamos hablando del lenguaje. Exactly. Estoy hablando del first language. Dígame. Una pregunta, Miss. Dígame. ¿Por qué en el Laura tiene la apóstrofe y la S? Porque ese es un posesivo del nombre. Possessive noun se llaman eso. Es cuando usted lo utiliza para decir que algo le pertenece, en este caso a alguien. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero básicamente es eso. Por ejemplo, cuando usted va en la tienda que le ponen Laura's Shop o Rosie's restaurant, y le ponen siempre la apóstrofe y la S, eso significa el restaurante de Rosy. En este caso, la primera lengua de Laura. Por eso dice Laura's first language Italian. Se refiere a el primer lenguaje de Laura. Is Laura's first language Italian? Y digo no, it is not. ¿Por qué el it? Porque estoy hablando del language. Y como es una cosa, right? Entonces digo it. Luego dice English. Entonces, ¿cuál es la respuesta? It is.
English. It is English. English. Mm-hmm. It is English. ¿Por qué van en este caso? Va. It is English. ¿Por qué el it va al inicio? Porque está hablando del idioma, siempre. Uh-huh. Y ese es mi subject. ¿Ah? Mm-hmm. El it es mi sujeto. El it se refiere al lenguaje, right? Al idioma. Okay. Y ahora ya tenemos conversation 3. Y dice aquí, Selena and Carlos from Mexico? Are Selena and Carlos from Mexico? No? They are not. No. They are not. Aquí probablemente nos va a parecer malo porque está después de la coma, güey. Hay que verificar siempre esa parte de la ortografía, right? Entonces dice, are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. From Brazil? They are. From Brazil. Y la letter A sería, are you from Brazil too? Are you from Brazil too? ¿Eres también de Brasil? No. I am not. Porque dice you, right? Are you from Brazil? Entonces digo no. I am not. Y luego dice, so, your first language is Spanish? Is your first language? Eso sería mi subject. El sujeto acá es tu primer lenguaje. So, is your first language Spanish? Yes, it is. All right. Yes, it? Yes, it is. Yes, it is. All right. ¿Están seguros de las respuestas? Sí. Yes. All right. Entonces, damos send. Vamos a verificar. ¿Qué pasó? Que salió allá mala. Vamos a ver aquí. Mayúscula, creo. Ah, hola, mayúscula. Ajá, ¿aquí cuál sería? Is Laura from the US? No. She is not. She is from UK. ¿Será que lo está contractando? Hay que probar. Porque arriba sí, dice teacher. Es lo que sucede que en algunas le pide de un solo la contracción. Uh-huh. Esta supongo que es lo mismo, contracción. Vamos a ver. A contractar. Sí, eso como no está en la indicación. Y aquí con el no, I am, no podemos. I am, lo contracto arriba. Cuando aparece aquí contractado, asumiendo que va a ser igual en la respuesta. Vamos a ver. Exactly. Contracciones, right? Las contractions. Pero por lo demás, tal cual. Right, y ahí lo volvemos a enviar. Ajá, le dan a enviar otra vez, sí. Le dan a enviar hasta que les aparezca aquí el total de puntos del total que necesitamos. En este caso, 34 de 34. So, guys, questions? ¿Dudas? ¿Puntas? No? All is clear. All is clear. Ya solo sueño, all right? Because it's 10:04. All right. So, guys, if you don't have questions, por favor, trabajen en la plataforma, ¿ok? Para que seamos solventes con eso. Y como les recuerdo, no se preocupen, vamos a trabajarlo en clase. Así que igual vamos a tener siempre el desarrollo de esos temas, ¿ok? Good. All right. Si ya no hay preguntas, guys, see you guys tomorrow, ¿ok? Solo una. Fíjense que intento, sí. Digamos, donde dice, no, I am not, I'm from Peru. Yes. Y lo puse con... Ah, es que es contractado esa ahí quizá, yes. ¿Verdad? Uh-huh. Esta es contractada. La lógica es que arriba está contractado. Ok, vamos. Porque no dice en la instrucción que debe ser contractado. Usualmente cuando usted haga exámenes va a decir, tal cual, le va a decir, use capital letters, que utilice las mayúsculas, que utilice contracciones. Eso es lo común en los exámenes así que hacemos en línea. Pero de ahí por lo demás, igual el I'm o I am, si lo revisamos según gramática, está bien, ¿eh? Es lo mismo. Pero acá
contractado. Esa es la diferencia. Pero me vuelve a salir, fíjese que he contractado ahí y no. Quizás le ha dado con tilde y no con el apóstrofe. No se puede decir. Porque si saca la tilde le va a aparecer así. Y el apóstrofe aparece usualmente en la parte de arriba. No, pero así está. Coma arriba. Ojalá. Pasa que es, algo así. Es el palito que aparece así recto. O puede hacer de que por el espacio hay que quitarle el espacio que vaya unido. Ajá. Pues. Si hay algún espacio, ajá, es de revisar esos detalles. Porque si se fija aquí, está tal cual. Y es y no es tilde, sino que es el apóstrofe. Si le aparece así, es porque es una tilde. Se la va a marcar mala, me imagino. Pero le he puesto como usted y nada. No me la. Siempre me mantenga la presionada, mal. Mantenga presionada la coma y aparece una coma. Como una coma arriba. Lo que pasa es que... Te lo voy a mandar ahorita ahí, prueba. Lo que pasa es que es una... No es una... Es una apple, entonces... Ay, sí. Posiblemente que hay. Tiene que encontrar en dónde está la tecla para el apóstrofe. Pero ahí, se la, ahí se la mandé en el chat. Ya, solo ya. Android. Lo malo. Gracias. Cuando no son compatibles, pero hay que buscar. Pero ya la encontré, gracias. Okay, guys, so si ya no hay dudas, see you guys tomorrow. All right, bye bye, see you. Good night. See you. Bye, good night. See you. Good night, everybody. Good night.